Estamos en el playón deportivo arquitecto Hugo Mancini, que fue inaugurado en diciembre cuando se realizó aquí la fiesta del deporte el domingo 5 de diciembre junto con el sector de juegos que se usó durante un verano que se está terminando. Hernán, ¿qué balance se hizo desde comisión directiva, con la subcomisión de natación, con el cuerpo técnico de natación, después de un verano que se ha presentado más allá de la tormenta el 16 de enero con buen tiempo? Acá se desarrolló una competencia deportiva y también el primer verano usando el playón y la plaza de juegos. Hola Marito, bueno, buenas noches a vos, buenas noches a todos. Bueno, la verdad que estamos bien, muy positivo. El playón, bueno, lo hemos visto a nuestros chicos disfrutar del playón, de jugar al básquet. Bueno, la placita un éxito rotundo, lo hemos visto ese mismo día de la inauguración. Y a partir de ahí nuestra placita, gracias a Dios, nuestros chiquitos están todo el día ahí. Con respecto a natación, bueno, hicimos todo donde teníamos que estar, digamos, los pocos torneos que se pudieron hacer, estuvimos, hemos tenido uno de local, que la verdad fue un torneo muy, pero muy lindo, los padres, la subcomisión de natación, como siempre, apoyando la disciplina, y bueno, ya estamos terminando esa parte y comenzando el resto de la disciplina. Así que bueno, fútbol mayor, fútbol infantil, de hecho están entrenando los chicos en este momento, básquet, ya tenemos casi todas las disciplinas en marcha y otras que generalmente comienzan en marzo. Hernán, tras la tormenta del 16 de enero fue muy dañado el club. ¿Qué ayuda han tramitado? ¿Qué papeles tuvieron que presentar? ¿Qué es lo que saben a través de la municipalidad desde el gobierno provincial? Bueno, mira Mario, bueno, lo del 16 lo vimos todo, ¿no? Fuimos testigos del desastre que nos hizo esa tormenta aquí en nuestro club, fue la verdad tremendo. Pero bueno, le hemos puesto, de a poquito le estamos poniendo entre todos para poder levantarlo y creemos que hoy ya lo tenemos bastante en pie a nuestro club. Y bueno, ayuda, obviamente, la ayuda de la municipalidad como siempre. También estoy gestionando con Bruno Fermani, estamos gestionando a nivel provincial un subsidio que lo hemos estado viendo. Bueno, obviamente se nos cayeron las torres de iluminación de la cancha de fútbol, eso fue un caos. Bueno, gracias a Dios el viernes las pudimos estrenar, hay 6 proyectores nuevos LED. Bueno, ya que tendríamos que no avanzar con el arreglo de las luces, bueno, decidimos poner los proyectores LED, que bueno, el día viernes se inauguraron, faltan algunos detalles, pero bueno, el viernes se pudo inaugurar y bueno, de a poquito estamos tratando de volver a la normalidad, que no es nada fácil. ¿La provincia en algún momento les aseguró un monto, un presupuesto estimativo? Después, obviamente, la idea es que llegue con prontitud. Sí, obvio, obvio. Mirá, todavía eso no, el monto no lo sabemos. Sabemos que nos van a ayudar porque la gente que está detrás de esto es gente seria, gente que nos apoya siempre como Bruno, Cristian y toda su gente. Así que la verdad estoy seguro que de alguna manera lo vamos a recibir. Hiciste referencia, Hernán, a Bruno. Él en campaña vino, se gestionaron los termotanques solares. Bruno ya asumió como concejal en diciembre. La idea de los termotanques solares es colocarlos ¿cuándo y en dónde? Bueno, mirá, ya vinieron dos muchachos que se dedican a la colocación. La idea sería colocarlos en el fútbol mayor, en la zona de vestuario de fútbol. Los dos juntos irían, pero previo a eso hay que hacer unas reformas, porque bueno, obviamente eso tiene sus años, ¿no es cierto? Hay que hacer unas reformas que ya nos propusieron hacerla, así que eso, bueno, casualmente mañana tenemos reunión de comisión directiva que vamos a tratar el tema para comenzar con esa reforma para después sí poder instalar los dos termotanques solares. El año pasado fue la inauguración de luminarias LED. ¿Está pensado en el 2022 seguir sumando luminaria en algunos sectores del predio? Sí, sí, sin duda. Bueno, ¿no viste la parte de asadores? Ya hay una columna de las grandes colocada, que ahí van dos luminarias LED y falta otra columna que también ya la tenemos acá, también gestión de Gastón Marconcini, de su gestión, que nos está dando una mano muy grande. Así que bueno, toda esa parte de asadores va a estar iluminada con la misma iluminación que tenemos en todo el predio LED. Me decías que, bueno, cuando se talaron todos los eucaliptos, obviamente la idea a lo mejor estaba también seguir un camino de luminaria LED en aquel sector. Esa es la idea, seguir todo hay que armar, ¿no es cierto?, todo el tendido eléctrico para aquel lado, pero bueno, previo a eso tenemos que ir sacando las raíces de los eucaliptos, menos mal que sacamos los eucaliptos, ¿no?, porque si nos agarraba la tormenta del 16, podría haber sido mucho peor todo, pero sí, esa es la idea.
Hernán, Salón Social se ha vuelto a alquilar ya en contexto de una pandemia que va aflojando de a poco, menos restricciones. La idea es hacer algún trabajo sobre la zona de baño, ya se hizo el laburo del piso flotante. Sí, sí, la idea, mira, ya había un proyecto el año pasado, va, en realidad hace dos años por que tenemos. Te preguntaba sí, que hace dos años que tenemos un proyecto, pero bueno, ahí lo estamos, todavía no nos sentamos a charlar de todo lo que es obras y mejoras con el Consejo Nuevo de la Mutual, por eso estuvimos abocados a los temas más urgentes, que por ejemplo son las disciplinas y todo eso, que ya tenemos todo armado, pero seguramente dentro de muy poquito tiempo, la semana que viene, la próxima, vamos a volver a reunirnos con el Consejo de la Mutual y ya encarar todos esos temas. Hernán, normalmente la asamblea anual siempre se hacía en abril, todo cambió con la pandemia, en septiembre a fines fue una asamblea doble. 2022 se tiene que hacer en abril, hay marcado una fecha, hay una cantidad de días después de presentar el balance. Mira, mañana, como te decía, tenemos reunión de comisión directiva donde vamos a tratar esos temas, pero no tengo duda que la asamblea la tenemos que volver a hacer en abril, como la veníamos haciendo todos los años. Hernán, no tenemos la fecha todavía. En la secretaría me decía Eliana que se habían pedido nuevas remeras, las que se presentaron en la fiesta al deporte, para poder adquirirlas, para poder comprarlas. ¿Qué información tenés? ¿Se va a sumar algún nuevo merchandising también? Sí, sí, eso lo estamos, justo lo estamos viendo con Eli, pero bueno, Eli está de vacaciones, mañana regresa, así que vamos a chequear todo eso, pero sí, se vendieron muchísimas remeras, así que, bueno, se hizo un pedido grande, un segundo pedido, y creo que ya vamos por el tercer pedido, que Eli ya lo está armando, seguramente esta semana lo haremos. ¿Qué balance haces de la asamblea en la Liga Totorense días atrás, con un nuevo presidente Fattori, 12 años a cargo Mancilla, se viene el 2022, todos contra todos o por zona, sí. 17 equipos, un año duro en cuanto al gasto y duro en cuanto a la competencia. Sin duda, sin duda. Obviamente me hice presente en la asamblea, como el Club Atlético San Genaro lo hacemos todos los años. El presidente del club A, que no pasa con todos los clubes, lamentablemente. Pero bueno, la verdad que nada, todo bien. Ahí yo el tema de lo que va a ser el torneo y todo eso, eso ya lo están viendo específicamente nuestra gente de fútbol mayor, que conocen más del tema, están en contacto con el resto de los clubes para tratar de armar lo mejor posible para este año. ¿Cuáles son tus expectativas como hombre de fútbol con la llegada de Hugo Tabela, 4 veces finalistas, 3 veces campeón con Juniors? Mira, Mario, las expectativas son muy buenas, como todos, como a ver, lo conocemos muy bien a Hugo, vos acabás de decir que fue finalista, bueno, a ver, todos lo conocemos a Hugo, todos confiamos en él, pero ojo, porque es fútbol esto, y el fútbol es así, pero obviamente que estamos todos ilusionados, así que bueno, hay que seguir apoyando a todas las disciplinas, como lo decimos siempre. Bueno, los futboleros tienen la posibilidad este año de venir a la cancha y de ver otras cosas, hay muchos chicos nuevos que también se han integrado, así que bueno, esperemos hacer un buen papel, que es lo más importante. Tras en diciembre, Hernán, que fue el día 18, el bingo regional de clubes, durante el verano no hubo información, hablaron entre los clubes, se hace un stop en el 2022, ¿va a haber bingo regional de clubes? Mira, estamos viéndolo, ya nos hemos juntado 2 veces en este año, mañana es otro tema a tratar con la comisión directiva, y la idea era este año armar algo entre los 5 clubes, pero algo más chico, digamos, como para continuar trabajando juntos, que la verdad, los 5 clubes queremos lo mismo, porque la relación es muy, 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 pero buena, buenísima, así que, bueno, la idea es hacer algo más chico, que seguramente en este mes vamos a tener novedades. ¿Alguna información que se trate distinta, diferente en reunión de comisión directiva? ¿Algo que quieras anunciar para este martes 22? No, bueno, a ver, tenemos muchos temitas, a ver, hemos enero y febrero por ahí para hacer reuniones de comisión son medias complicadas porque hay mucha gente por ahí de vacaciones, pero bueno, mañana seguramente vamos a estar la mayoría, vamos a tratar varios temas y bueno, seguramente van a estar informados, obviamente. Y más allá de lo que ocurra en la asamblea, si es en abril, sí. Si seguís siendo presidente o no, este año seguramente el aniversario, julio, almuerzo, cena, yo creo que es presencial después de 3 años sin tener alguno, el último fue en el 2019, ahora sí, todo bien, pero basta de actos. Exactamente, es lo que venimos hablando. Con todo respeto. Claro, claro, venimos hablando de eso también, lo venimos hablando con los chicos que estamos siempre acá en nuestro club, así que bueno, obviamente si se puede, lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, sin ningún problema.